A continuación, el parte médico de este domingo 17 de mayo. Hoy se detectaron 31 nuevos contagios de coronavirus, 13 en Mérida, 2 en Tecom, Temozón y Yobaín, y 1 en Acanqué, Bocobá, Chemash, Canacín, Muna, Oxcuzcap, Peto, Tecó, Tinum, Tixpehual, Tizimín y Humán. En total, ya son 1.125 casos positivos, 10 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Hombre de 38 años de edad, residente y originario de Mérida, con antecedentes de diabetes y obesidad. El paciente convivía con 3 personas, las cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 59 años de Mérida con hipertensión, vivía con 2 personas que no reportan síntomas. Mujer de 71 años de Chocholá, con antecedentes de hipertensión y artritis reumatoide. Ninguno de sus contactos presenta síntomas. En total, son 105 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.125 casos confirmados, 712 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 186 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 122 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años.